Por supuesto, junto al técnico del campeón, Mauricio Cocos Ferreri. Bueno, ¿qué balance hace de este partido que Atlético logra imponerse ante Nacional? Bueno, contento por el triunfo, ni hablar. Y bueno, creo que el partido fue en el primer tiempo complicado por el tema del viento. Y en el segundo tiempo creo que nosotros justificamos la victoria. En el primer tiempo ellos tuvieron alguna situación y nosotros nos encontramos ahí con el gol que abrió el partido. Y bueno, en el segundo tiempo creo que tuvimos más chances para liquidar, pero no pudimos. Claro, se sabía que por supuesto iba a ser un partido muy apretado, que se definía por un gol y fue lo que sucedió. Pero lo hablamos con los muchachos, creo que Atlético en el segundo tiempo mereció algún gol más y tuvo mala pelota. Sí, yo creo que más bien en el segundo tiempo nosotros podíamos haber aumentado la ventaja, no estuvimos finos en la definición. Y bueno, hay que hacer hincapié en eso porque en este tipo de partido hay que culminar con gol para después no pasar sobresalto. No lo pasamos hoy, pero en otro tipo de partido puede pasar. No voy a decir que fue sorpresa, pero digamos, bueno, pusiste a Gustavo Ituburu de entrada, a Gastón Pérez desde el vamos, como que moviste un poquito las piezas ahí también. Sí, buscamos tener más posesión por dentro con Gastón y que tiene buen manejo. Y bueno, Gustavo, obviamente, que él se está poniendo bien. Ya había hecho, ha hecho unas semanas muy buenas. Y bueno, y hoy le dimos que arrancara. Pero bueno, tenemos un plantel muy parejo, con jugadores de muy buen nivel. Y bueno, esto es día a día y ellos mismos tienen que ganarse su lugar. Ahora, dentro de unos días, el jueves próximo, hay que jugar la final con Quilmes. Atlético tiene la ventaja de que, por supuesto, ganó la tabla anual y tiene un plus especial. Eso hace que el albiceleste pueda encarar el partido más tranquilo. Bueno, claro, nosotros tenemos la ventaja de esa deportiva de si en una final podemos liquidar el año. Bueno, entonces tenemos que prepararnos muy bien. Bueno, obviamente hoy festejar la justa medida, no excedernos porque sabemos en el club que estamos, sabemos que acá lo de hoy fue importante, pero lo más importante para todos es ganar la temporada. Así que a partir de hoy disfrutar y a partir de mañana ya enfocarnos en el próximo jueves, que va a ser un partido obviamente dificilísimo. Estadio, Quilmes enfrente, un clásico rival, sin ninguna duda, todo dado para que sea una gran fiesta. Sí, hay que apostar a eso, que sea un lindo partido, que se juegue como se juegan los clásicos y que después de los 90 minutos cada uno a su casa como tiene que ser. Ojalá que sea con nuestro triunfo. Y bueno, pero no hay que andar haciendo mucho, alardeando mucho ni nada. Solamente tratar nosotros de entrenar el equipo, poner el mejor equipo que precisamos para el jueves y no meternos en otros temas que no nos corresponden. Y el gran objetivo cada vez más cerca, que ganar el campeonato local, ir a la final con el equipo de Casiopá y por supuesto un lugar en la Copa Diofi. Sí, cuando nosotros vinimos, el objetivo del club y obviamente de toda la gente, de que el club esté en Copa A, de dónde tiene que estar, un club muy importante para no estar en esa Copa. Y bueno, y vamos a apostar por eso y hemos trabajado para eso. Gracias, Coco. No, gracias a ustedes.